Soy el profesor Joaquín Molins y amablemente el profesor Villoria me invitó a hacer de moderador en esta mesa redonda con las personas que les voy a acompañar, a presentar a continuación. Me dirá, bueno, ¿qué mérito, aparte de hacer lobby con Manuel, qué mérito tienes para ser moderador de esta mesa redonda? No sé si es mérito, pero en todo caso me siento un poco arqueólogo. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo me empecé a preocupar por los temas estos del lobby y de los grupos de interés hace ya bastantes años, no los quiero decir para que no delatar mi edad, aunque es bastante evidente. Lo que pasa es que era una coyuntura, recuerdo, que aún España no se había adherido a las comunidades europeas y, por lo tanto, el tema del lobby en Bruselas, que es un aspecto también importante, empezaba a aparecer en la prensa de aquella época. En todo caso, lo que sí que es cierto es que, y esto sería el primer motivo de satisfacción y de felicitación a los que han organizado este curso, es que sería inimaginable, ahora comentábamos, no digo ya hace 20 años, sino hace 10 o hace 5, que aquellas personas que ejercen profesionalmente esta actividad de intermediar y de presentar intereses a las administraciones públicas, pues vengan aquí tranquilamente y expliquen su labor profesional. Yo creo que es un gran acierto que, más allá de una discusión teórica, como nos decía nuestro amigo en la sesión anterior, de si existen lobistas o no existen lobistas, lo que sí es evidente es que hay gente que ha hecho de su profesión el presentar intereses sectoriales, del tipo que sea, delante de las administraciones públicas, como también hay, digamos, otras organizaciones de tipo público, ONGs, etcétera, que también hacen lo mismo. Por lo tanto, yo creo que aprenderemos mucho y, por lo tanto, yo no tengo algunas preguntas, pero lo haremos ya en la segunda parte del coloquio. Vamos simplemente a presentar a los ponentes que nos van a hacer una presentación. El primero es Miguel Ferrer, que también, aparte de su propia consultoría, hablará aquí, como nos en nombre de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales. Yo creo que haya ya una asociación profesional es una buena señal de que se ha evolucionado al cabo de un tiempo. Yo, cuando empecé en estas cuestiones, también la única persona que conocía que se presentaba como lobista profesional, que incluso después ha hecho alguna publicación, fue José Luis Sánchez, ¿no?, que decía que era el lobista profesional. Lo que pasa es que él, y delante de la alternativa, dice, vamos a hacer un colegio profesional de lobistas. Yo digo, hombre, en la medida que los colegios profesionales también ejercen, digamos, defensa de intereses sectoriales, pero vaya, veo que ha sido una asociación, yo creo que es un paso cualitativo. Por lo tanto, este será nuestro primer ponente. A continuación hablará David Córdoba, que también ejerce como lobista profesional. Me estaba diciendo que también está haciendo una tesis doctoral sobre la regulación del lobby y, aparte, también es profesor en la Business School del Instituto de Empresa y que tiene un programa sobre lobby, instituto director del programa de Lobby and Advocacy. Y, finalmente, como tercera ponente, está Carmen Muñoz, que es gerente de Asuntos Públicos de Llorente y Cuenta y, por lo tanto, hará la aportación más específicamente de su labor profesional. Pues bien, vamos a escucharles atentamente y estoy seguro que después el plazo del coloquio y de las preguntas, que es al final lo que nos interesa a todos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. ¿Se oye? ¿Está encendido? Sí. Muchas gracias, Joaquín. Es un placer estar en esta mesa. Hoy estoy un poquito superado porque cuando he llegado esta mañana el nivel académico de las ponencias, la verdad que me ha hecho pensar a ver qué voy a hacer. Agradecer a la UIM y a la Oficina Antifraude de Cataluña. Yo creo que este tipo de iniciativas son necesarias para acercar y normalizar este tipo de actividades y de participación democrática, ¿no? Yo, antes de explicar mi ponencia un poco, que es explicar qué es APRI y también vinculado a ello,
qué es lo que aspectos económicos y beneficio estratégico que supone el lobby para las organizaciones. Quería contar dos anécdotas, que ha sido un poco en el último año, desde diferentes medios de comunicación ha habido un acercamiento hacia lo que es el lobby y concretamente en Salvados y el programa de La Sexta y luego La Sexta Columna, ambos programas del mismo canal. Yo tengo la anécdota que pude participar en uno de ellos, concretamente en La Sexta Columna, y la entrevista comenzaba, el periodista me preguntaba qué me parecía que una persona quedase en un polígono industrial con un diputado y le diese un sobre. Y yo, claro, yo me quedé así como diciendo, ¿qué quieres decir? No sé, me descolocó un poco, ¿no? Y curiosamente, él volvía a insistirme en esta pregunta. Y yo, la verdad es que un sobre, ¿qué hay? ¿Una carta de amor? O era una cosa un poco surrealista. Y lo que me llamó la atención es esta idea de persona medianamente informada, que te das cuenta la distancia que hay conceptual y de entendimiento de lo que es esta actividad respecto a lo que puedo hacer yo, que es una cosa mucho más terrenal, de mandar mails, de leer el BOE, de intentar asesorar a tu cliente de la mejor forma posible, ¿no? Y esta es una parte que al mundo profesional igual nos parece obvia, pero es verdad que para la opinión pública está bastante alejado. Yo creo también, y por eso decía lo de Salvados, me acuerdo que Jordi Évole le preguntaba a Ada Colau, que estos días está tan de actualidad por el partido político y todo esto, y le preguntaba, ¿tú eres un lobby? Creo que le llamaba por teléfono. Y Ada Colau le decía que no. Y yo creo que la plataforma que estaba liderando sin duda era un lobby, porque hay que ver eso, y yo creo que Rafa Rubio lo explicaba muy bien, que el lobby, tú vas a Bruselas y hablas con Greenpeace, y Greenpeace está haciendo lobby en Bruselas, ¿no? La palabra no tiene que tener ese significado de corrupción o de código penal, ¿no? Pasando ya de esto, quería vincularlo porque dentro de los objetivos de nuestra asociación está trabajar para que este tipo de errores semánticos tan importantes haya una transición para su cambio, ¿no? La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales, esto de relaciones institucionales igual no ayuda mucho terminológicamente, pero es bastante típico. Se constituyó en el año 2007 sin ánimo de lucro y un poco para hacer esa labor de intentar normalizar la actividad. Durante estos casi 7 años, lo que ha sucedido es que se han ido sumando más de 50 profesionales, de los tres, Joaquín, yo creo que te podrías unir también. Formamos parte de APRI, de perfiles diferentes, desde gente de empresas, gente de consultoras, personas del mundo asociativo que están dedicadas a la representación de intereses, y el objetivo era este, ¿no? Defender una profesión que se dedica de forma legítima a la representación de intereses y a la comunicación de intereses a los decisores públicos. Esto es una parte muy importante y de ahí que nuestro trabajo también sea fomentar que se normalice, pero una forma que se normalice es un poco cogiendo el guante de lo que estaba hablando Rafa, que era la idea de regularlo. O sea, yo creo que una forma de demostrar que esto funciona y que puede ayudar a evitar que hay otros entornos, otras prácticas infractoras o ilegítimas, puede ayudar a esa regulación. En el sentido, aparte de la regulación y esa función de normalización, también nuestra labor es importante porque mostrar sobre todo al sector privado y a la sociedad civil en general, que el lobby es un instrumento de muchísimo valor para la consecución de los objetivos de las entidades privadas. Lo digo porque todos somos conscientes de la complejidad legislativa, regulatoria, en la definición de políticas públicas, los muchos niveles que hay desde a nivel, lógicamente, de Bruselas, pero estamos hablando a nivel estatal, a nivel autonómico, incluso a nivel municipal, que hay una cantidad ingente de hiperregulación, que eso muchas veces para una organización es inasumible poder controlar y poder defender su posición, ¿no?
Luego hay otro elemento, que es el tema de la tecnificación. Actualmente, y estos días se está hablando mucho del tema de la economía colaborativa, de sectores como Uber, todo plataformas en Internet que están innovando, que todo eso está chocando y no hay una normativa. Eso es un ejemplo de la necesidad de llegar a los poderes públicos y explicar de qué van las cosas, ¿no? E intentar explicar cómo es un sector, porque hay algo, y yo creo que en esta sala hay bastantes personas del mundo del sector público. Nosotros entendemos perfectamente, cosa que yo no sé si lo entiende toda la ciudadanía, que un decisor público, ya sea alguien de un ministerio o del Congreso o del Senado, tiene una agenda de asuntos enorme, ¿no? Y conoce los temas, pero no los puede profundizar hasta todo lo que a esa persona le gustaría. Entonces yo creo que es muchas veces es importante ese diálogo horizontal de las partes para que se expliquen las posiciones, ¿no? Y los intereses. El otro día tuve la ocasión de conocer a un exdiputado de la UCD, ya de hace muchos años, y él me explicaba que estuvo en una fase de oposición en el Congreso y me decía que, claro, cuando ellos hacían oposición tenían una posición de desventaja respecto al gobierno, porque el gobierno era el que accedía a la información y muchas veces el que la creaba, ¿no? Y eso no se compartía. Y él ponía en valor la labor esta de las partes del sector privado que explicaba su posición, porque eso le permitía acceder a la información. Pues esta es un poco la idea y yo creo que es importante, ¿no? Voy un poco, como decía Rafael Rubio, igual estoy divagando, pero entre los objetivos de APRI yo creo que está esa normalización y reconocimiento, esa fomentar la percepción de la opinión pública de que esto es democracia participativa, que esto no es unas actividades que estén en ningún tipo de tipología penal, lógicamente, y luego fomentar el conocimiento y formación de esa actividad. Yo me considero alguien de perfil más joven que gente que ha habido en las mesas anteriores, y yo no me vendo por mis contactos, yo me vendo porque tengo una metodología, un conocimiento, vengo del mundo jurídico, y de esto se está viendo, por ejemplo, la formación. David Córdoba está liderando un posgrado, un máster, perdón si me equivoco, que es muy profesional y que está fomentando algo que es necesario, que se cree recursos humanos para este tipo de actividades. Voy a pasar. APRI ante la regulación del lobby, ¿no? No queremos tener protagonismo, pero sí que es verdad que si la regulación del lobby es uno de los elementos que ayuda a todo lo que se habla últimamente sobre regeneración democrática, democracia horizontal, transparencia, eficiencia en la toma de decisiones, fomentar la elaboración de mejores leyes y políticas públicas. No es una parte más de todo lo que hay que hacer, ¿no? Pero sin duda, esto ayuda, y en la línea de la transparencia que se comentaba antes, a que se vea quién está participando en la toma de decisiones y en la elaboración de políticas públicas y legislativas. Tenemos, verdaderamente, si se lee la Constitución, que igual es muy genérico, pero esta idea de participación de los ciudadanos, participación de las asociaciones empresariales, todo esto está muy vinculado en la justificación de la necesidad de nuestro rol. Y yo últimamente, gracias a los mails que nos hemos cruzado a propósito de esta ponencia, he podido ver que este no es un tema nuevo. Ha habido desde el proceso constituyente, año 78, esto ha estado allí, se ha debatido. Entonces, creo que estamos tardando. Tenemos buenos ejemplos de entornos como a nivel de Unión Europea, pero ámbito anglosajón, que demuestran que hay que avanzar en esta línea, ¿no? Nosotros proponemos, y de hecho la presidenta de mi asociación, María Rosa Riotondo, a propósito de la tramitación parlamentaria de la ley de transparencia, ella pudo participar en la comisión que había al efecto en el Congreso, hizo la propuesta desde esta asociación que queremos hacer, ¿no? Que es la idea de un registro obligatorio a nivel de Congreso y Senado. Esto basado en un código ético, que el código ético, de hecho, los miembros de APRI, cuando se suman a la asociación, ya lo tienen que suscribir como forma de demostrar sus buenas prácticas. Ese código ético, de hecho, de APRI
y por extensión el que estamos proponiendo a nivel de Congreso y Senado, está es muy equiparable a lo que hay actualmente en Bruselas. Esto era un poco la propuesta. No me voy a acceder porque yo creo que se han hablado de temas legislativos concretos que no creo que aportase mucho. De aquí, esto quería vincular a los beneficios del lobby. Porque una de las partes o cometidos de la asociación es explicar que la actividad de lobby es beneficiosa, igual, regulada y bien hecha desde un aspecto democrático, de democracia participativa, pero también desde un aspecto más de intereses particulares, de aspectos económicos. Esta es una labor que también hacemos a nivel asociativo, asociaciones empresariales, patronales, empresas. Y normalmente utilizamos, porque es muy interesante, hay dos informes de la consultora McKinsey que han hecho pues una evaluación del impacto regulatorio en las empresas y cómo esas empresas han incorporado estrategias de public affairs o de lobby en sus estructuras. Y lo que mostraba es que normalmente estas empresas, cuando incorporan estrategias de monitorización legislativa, de interlocución con stakeholders, todo esto suele revertir también los beneficios empresariales, porque, como todo el mundo sabe, cualquier iniciativa legislativa y además con la cantidad de normativa que se genera a diferentes niveles administrativos, cualquier decisión puede afectar tu EBITDA, puede afectar y que directamente seas inviable económicamente, ¿no? Entonces, calculaban McKinsey, yo no me ceñiré a las cifras, pero hablaban de un 30% de incremento o de mejora en los beneficios. Pasando ya de los aspectos económicos, está lo que es la idea, he hecho dos cosas que igual son un poco cacao, pero de aspectos estratégicos. En España especialmente, que igual no hay una cultura sobre esta actividad tan cercana, conocemos lo que es el lobby por shock, que yo lo he denominado así, o lobby por experiencia. El lobby por shock es lo típico que de pronto una organización, una empresa, se entera que hay en el Consejo de Ministros del viernes, se aprueba una norma que directamente te desmonta tu negocio. Y muchas veces, cuando tú te das cuenta que esto ha llegado al Consejo de Ministros, muchas veces es tarde, porque tu nivel de influencia o de interlocución o de explicar tu posición es limitada. Entonces, vale, cuéntame, me estoy liando, me estoy extendiendo. No. Por eso, siempre a nivel estratégico es muy interesante tener incorporadas este tipo de iniciativas o de actividad en tu organización. Que cuando digo esto, también puedo estar hablando de una ONG que defiende unos intereses concretos, ¿no? El ámbito de actuación, incidir en él por el cacao un poco terminológico que hay, porque se habla de relaciones institucionales, de lobby, public affairs, asuntos públicos. Yo hago una pequeña diferenciación en un gran círculo, que es la posición de una administración en un determinado tema, y luego pasamos a public affairs, que es una estrategia más integral en la que integras comunicación, estrategias en internet, diálogo habitual con decisores, y luego el lobby en sí mismo, que igual no tiene mucho interés hacer esto, pero lo quería puntualizar, que nosotros lo entendemos como una acción determinada en una política pública o en una iniciativa legislativa concreta, ¿no? Esto es una diferenciación que siempre insistimos. Y pasando a esto, y no me extenderé más, es entornos habituales que, al menos en España, la implementación de estrategias de lobby es conocida, ¿no? Tenemos los mercados regulados, todas las actividades reguladas, como el sector energético, que se ha hablado tanto estos últimos años, sector sanitario. Todos estos sectores están familiarizados en una comunicación habitual con los poderes públicos. Tienen una cultura de interlocución, lo cual no tiene por qué significar que sea negativo, sino que saben quién toma las decisiones, saben cuándo hay que informar, hacen seguimiento de los boletines, de cualquier consulta pública que un departamento o un ministerio pueda abrir sobre un determinado tema. Luego el tema de los negocios disruptivos, que está muy de moda esta palabra, que es todo lo que es el ámbito de la innovación, sector internet, Google, sectores como Facebook, todo en sectores en los que están chocando con una normativa que ya existente, donde no se puede encajar su actividad. Empresas extranjeras, y luego ya pasa de estrategias empresariales para la protección de mercados, que esto es
más discutible, pero existe. Hay empresas que por sus sectores intentan barrer para casa en cuanto a la normativa que se aprueba. Gestión de crisis, yo creo que la gestión de crisis, muchas veces cuando algo te explota, hay una labor de comunicación, de gestión de medios, pero también hay una labor de que cuando una empresa tiene un problema como un ERE, como se habla tanto habitualmente, o la nacionalización de una entidad financiera, muchas veces es fundamental la interlocución con los decisores, ¿no? Y luego ya paso al ámbito asociativo y otras organizaciones no gubernamentales, que es un poco la idea que he comentado al principio de podría ser Greenpeace o podría ser cualquier otra ONG que defienda una posición ante los poderes públicos. Y nada, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por ajustarte al tiempo. Entonces, a continuación, David Córdoba nos ilustrará. Me parece que pasaremos de lo general a lo concreto hasta llegar con Carmen, y me parece que el orden será el adecuado para que haya una comprensión global de lo que hacen ellos. Venga. Muy bien, buenas tardes. Yo pensaba que la crisis de los 40 años en la que me encuentro, pues ya la estaba solucionando, pero después de haber escuchado a Rafael Rubio, que es mi director de tesis doctoral, decir que somos las meigas o que planteamos el problema de la Santísima Trinidad, ya ha incrementado mi crisis de los 40, ¿no? Bueno, esperamos ahora mismo justamente descubrir quién es esa meiga que está detrás de los lobbies, y en este caso pues aquí tenéis a un meiga o a una meiga, ¿no? Voy a decirles un poco por qué me dedico a esto, porque creo que refleja la situación de esta actividad y el cambio de paradigma que estamos viviendo, ¿no? Y cuento de lo mío porque es de lo que me puedo permitir, pero refleja, llevamos en el Instituto de Empresa, donde dirigimos un programa para directivos, llevamos ya 4 años, la media de edad es de 45 años y los alumnos pues provienen del ámbito, algunos públicos, del ámbito público, otros del ámbito privado, otros de organizaciones no gubernamentales, think tanks, grupos de pensamiento, es decir, justamente una gran variedad de la sociedad civil, colegios profesionales también, que quieren aprender cómo dirigir la actividad de representación de intereses o de lobby dentro de sus organizaciones. Para mí es esa muestra del cambio de paradigma, y como les pongo en la presentación, que solo va a ser esta diapositiva y otra más, es del compadreo a la profesionalización de la actividad, ¿no? Siempre cuento la misma anécdota. Yo me formé en Estados Unidos, en Georgetown University, y cuando vine a España, pues todo el mundo la verdad es que se reía de mí. No, David, claro, es que estas cosas, tú como vienes de Estados Unidos, eso ahí sí, pero aquí en España o en Cataluña funciona de otra manera, ¿no? Pero bueno, la verdad es que este hecho, y agradezco a Manuel Villor y a la universidad de que hayan organizado este evento, porque para mí ha sido una gran sorpresa, ¿no? Y además organizado también por la Oficina Antifraude de Cataluña, ¿no? Porque generalmente hablar de esta actividad ha dado miedo, ¿no? Voy a limitarme a hablar de lo mío, me dan ganas de hablar de la regulación, que es mi tesis doctoral, pero permítame decirle que en todas las regulaciones del mundo, y cuando digo todas, son todas, que son 15, todas han sido fruto de un escándalo político. Es decir, todas las regulaciones se han hecho a raíz de un escándalo político, no de un lobista solo, o no de un grupo de personas que corrompen, sino de la parte política corrompida que decide, para reaccionar ante esa situación, establecer una regulación del lobby. Eso, en mi opinión, es lo que ha causado buena parte de los fracasos de la regulación. Coincido con Rafael Rubio, no solo porque sea mi director de tesis, pero coincido con él que buena parte de las leyes, buena parte no, todas han fracasado, precisamente por estar centradas más en la búsqueda del control del sujeto, ¿no? Cuando lo importante es la actividad, ¿no? Dicho esto, quisiera distinguir, ¿no?, o ayudar a descifrar cómo es el profesional que se dedica a la actividad frente a lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Y alguno de mis compañeros lo ha dicho y esta mañana se ha oído, en el fondo hay una confusión, ¿no? Los lobistas incluso nos quejamos de que se hable mal de nosotros, ¿no? De que se diga que somos corruptos, de que estamos combinando el tráfico de influencias o el cohecho. La realidad es que hay un cambio de sistema, ¿no? Y lo que antes estaba permitido hacer, ahora se llama cohecho, tráfico de influencias, en algunas ocasiones, se está hablando hace muchos años, y lo que hasta hace poco era compadreo, clientelismo, ya ha dejado de funcionar y ahora se llama actividad profesional. ¿Cuál es la causa de este cambio de trabajo? ¿Cuál es la causa de este cambio de paradigma? Son múltiples, ciertamente, pero yo las suelo resumir en tres. Primero, la complejidad del poder, de las decisiones públicas. Seguro que se habrá dicho aquí que alrededor del 80% de la regulación que se aprueba en nuestro Estado español proviene de Bruselas. Con lo cual, antiguamente, ese amigo que teníamos en el partido, sea CiU, sea PP, sea PSOE, ese amigo que nos solucionaba nuestros problemas, ya no funciona. Porque resulta que ya no tiene las mismas amistades ni las mismas buenas relaciones en Bruselas. Y es que resulta que además Bruselas, que lo simplificamos con una palabra, pero resulta que tiene un Consejo, tiene un Parlamento Europeo y tiene una Comisión, con lo cual el sistema de decisiones es todavía más complejo. El sistema del compadreo y del clientelismo se ve ineficaz ante un tipo de trabajo donde no hay un solo decisor, ¿no? Solo en pocas ocasiones, si tienes una gran capacidad de influencia, es decir, si eres el presidente de una compañía del IBEX 35, podrás recibir una mayor atención y aún así no significa que te vayan a hacer caso. Ejemplo concreto, la reforma energética. ¿Ustedes se creen que el IBEX 35, las grandes compañías no han hecho presión? Me consta de primera mano. ¿Que han llamado por teléfono a los ministros y al presidente del gobierno? Me consta de primera mano. Sin embargo, ¿se les ha cedido en su parte? Unas cosas sí, otras no, pero lo que está claro es que ya no bastaba el que conocieran al presidente del Gobierno o al ministro de Industria, Energía y Turismo, sino que además debían influir en muchos otros lugares. La segunda razón ha sido interna, las comunidades autónomas. La transferencia de las competencias, eso ha llevado también que ese amigo que teníamos en el partido, pues resulta que podrá ser muy amigo de una parte del partido, pero no de todo. Los que habéis estado en política conoceréis muy bien el refrán «¿Para qué quiero enemigos si tengo a los del partido?». Craso error de las organizaciones y de las compañías observado en estos últimos años es que si, por ejemplo, una compañía de gran distribución quería licencias en determinada comunidad autónoma, contrataba al exalto cargo de esa comunidad autónoma. Pero si resultaba que los intereses de ese partido en esa comunidad eran contrarios, lógicamente ese ex cargo público contratado a modo de abogado, a modo de consultora estratégica, no podía ser eficaz porque iba en contra de los intereses de su partido, a quien finalmente se debe. Y eso poco a poco las compañías, las organizaciones se han ido dando cuenta de que ya no funciona, ¿no? El ejemplo es de una gran compañía que quiere abrir licencia en Valencia y tiene en contra toda la industria del mueble. Y durante 4 años contrató a un exalto cargo. ¿Qué sucedió? Que no se le dio la licencia. ¿Por qué? Porque efectivamente iba a ir en contra de los intereses del partido. Problema que hay, que este tipo de personas lo que hace es entretener, pero no resolver, ¿no? Entonces, las organizaciones se han dado cuenta, en segundo lugar, de que ya no hay nadie que tenga una capacidad absoluta para influir en todos aquellos que van a intervenir en la decisión pública. Y, en tercer lugar, la tecnificación de las leyes, que lo acabáis de mencionar hace un momento. Efectivamente, la tecnificación de las leyes hace falta tener expertos en la materia y expertos en los procedimientos. De lo contrario, pues efectivamente hay personas que te pueden recibir, que te pueden organizar una reunión, pero eso no significa que te vayan a solucionar los problemas, ¿no? Elencadas, porque se podía profundizar mucho más estas causas, bueno, pasemos un poco a ver esa diferencia entre el conseguidor, que también lo podemos llamar así, y la actividad profesional. Que, insisto, la actividad profesional la hace una ONG, la hace una universidad, la hace un colegio profesional, la hace una asociación empresarial. Paréntesis, estamos en una crisis de asociacionismo en el Estado español,
¿no? Provenimos, en mi opinión, de sindicatos verticales en el ámbito de las asociaciones. Estamos en un proceso de liberalización de la representación de intereses y eso está haciendo también que la profesionalización del lobby, llamado así, esté también entrando en el mundo del asociacionismo. Porque hoy ya la obligación de ser representado en un colegio no siempre es así, la obligación de ser representado en una cámara de comercio ya no me sirve, o en la patronal, como pudiera ser la COE, o en los sindicatos. Hay una crisis de representación donde la gente quiere ser representado no por obligación, sino por eficacia. Pues toda la tipología, da igual, lo centro como actividad profesional, no tanto las personas, sea del color, sea si es privado o público. La Generalitat de Cataluña hace un gran lobby, porque lo vivo y trabajo en Bruselas, por ejemplo, ¿no? O el Fermet, varios municipios que han priorizado el trabajo del Fermet, es decir, el corredor mediterráneo, han hecho campañas de lobby, pues son entidades públicas, ¿no? Por lo tanto, es curioso que cuando se hable de la regulación del lobby se ponga el foco en el privado. Mal asunto si no hacemos lobby. Por ponerles un ejemplo, Francia el año pasado invirtió 10 millones de dólares solo para hacer lobby en el Congreso de Estados Unidos, ¿no? Es decir, los países hacen lobby, la Generalitat hace lobby, ¿no? Y prueba de ello lo estamos viendo en todos estos meses. Bueno, ¿qué hace el compadre o qué hace el conseguidor? ¿Qué hace el ex cargo público? Cuidado, que hay ex cargos públicos también con actividad profesional. Pero digo de dónde venimos, ni siquiera le doy un carácter negativo. Es como se ha hecho, simplemente. ¿Qué es lo que prima? ¿Qué tipo de servicio ofrece? Bueno, pues lo que ofrece sobre todo son relaciones. Conozco A, conozco A, conozco A. Frente a la actividad profesional, que lo que ofrece es un análisis de los procesos de participación. Participación, es decir, hay un anteproyecto de ley que nos va a afectar. Bueno, pues ¿cuál es el procedimiento? Hay una consulta abierta, va a pasar por los órganos consultivos, va a pasar por el Consejo del Poder Judicial, por el Consejo de Consumidores. Bueno, ¿cómo podemos participar en todo ese procedimiento? Y presentamos una serie de propuestas. Esa es la diferencia. El peso está en el proceso de participación frente a la pura relación. Segundo lugar, el conseguidor lo que vende es acceso. Acceso. No te preocupes. Siempre llegan a mi despacho gente y me dice, oye, me gustaría trabajar contigo. Ah, muy bien. ¿Y por qué? Bueno, es que mira, o sea, no te lo he dicho, pero la hermana de mi amigo, de mi cuñado, resulta que es la prima del director de gabinete del ministro, ¿no? Vende acceso, simplemente acceso. Frente al acceso, el lobby profesional, la actividad profesional, lo que debe defender es legitimidad. Hay un principio básico en esto. A mayor capacidad de representación social, mayor capacidad de influencia y representación. Es decir, la actividad profesional está fundamentada en nuestra Constitución y en un Estado de Derecho en la legitimidad de representar intereses. Ahí está la diferencia. El derecho que cada persona tiene de ser representado. Vivimos en una democracia representativa. Por eso también comparto lo de no hagamos tampoco cosas extras. Es que cualquier persona tiene derecho a ser representado. Más aún, por eso la OCDE ha dicho que el lobby no solo es una actividad permitida, sino necesaria e imprescindible. Y la Comisión Europea, en el Libro Verde de Transparencia Europea, lo dijo también. Esa es la gran diferencia. No solo actividad permitida, sino necesaria. Porque en la medida que haya mayores cauces de participación y mayor número de personas que participen en los procesos de decisión pública, mejor será nuestra democracia. Porque las leyes estarán más legitimadas por haber incrementado la participación y serán más eficaces por tener mayor información. Ahora bien, nunca olvidando que solo hay un decisor público, que solo hay uno que vela por saber o discernir cuál es el interés general. En tercer lugar, el conseguidor lo que vende son encuentros, lo que hemos dicho un poco antes, ¿no? O sea, yo al final vendo una reunión con fulanito, otra reunión con Pepito y ahora nos vamos a Bruselas, te presento a tal y tal. Como me dijo determinado miembro del gobierno, llevo ya 10 años en esto, no digo del color, me dijo, mira David, una vez me llamó un amigo, efectivamente, que si podía recibir a tal compañía. Y me explicó el tema. Yo le dije, mira, sobre esto no vamos a tomar ninguna decisión. No lo vamos a tomar, lo vamos a dejar porque no tenemos las cosas claras. Pero me dijo,
lo único que te pido que les atiendas, porque es que yo les he dicho que les iba a conseguir la reunión. Solo te pido eso. Y me decía esta persona, le he hecho el favor, lógicamente, es un amigo. Eso es lo que hace el conseguidor. Te consigue reuniones, efectivamente, ¿no? Frente a esos encuentros, la legitimidad de la actividad profesional está en el método. Para los que habéis vivido en Bruselas o los que tenéis la oportunidad de trabajar ahí, lo veréis. Los franceses, los ingleses, ¿por qué nos ganan muchas batallas? Porque se conoce muy bien el procedimiento, porque se conoce muy bien el marco jurídico, porque han analizado la jurisprudencia, porque saben muy bien los mecanismos de participación. Esa es la diferencia. En cuarto lugar, el peso, el conseguidor lo pone en la persuasión, ¿no? En que le voy a convencer a fuerza de voluntad, a fuerza de insistirle. Mientras que el profesional lo que hace es darle el peso a la veracidad de la información. Esto es muy importante. Los códigos de conducta de todo el mundo de la actividad profesional recoge veracidad de la información. No dice información verdadera, porque eso me parecería muy osado, pero sí información veraz. Esto sí que tenéis mucho trabajo que hacer los que venís en el ámbito público. Una de mis quejas personales es que a nuestros poderes, en general, ¿no?, y voy a decir algo políticamente correcto, a los que les toca decidir en lo público, tienen muy pocos recursos. Tienen muy pocos recursos. Lo veo en los diputados. Claro, yo trabajé para un congresista americano, tenía 15 personas a su cargo. Un diputado de la Generalitat, ¿cuántos tiene? Y sin embargo legisla una barbaridad, porque vivimos en un Estado que legisla una barbaridad. Y si no hay ese conocimiento, si no hay esa información, pues probablemente pueda ser más equivocadamente persuadido. En quinto lugar, el conseguidor prima el titular mediático. ¿Qué miedo tengo a eso? Eso es para mí otro de los grandes problemas, ¿no?, grandes problemas del Estado español. Se compran los medios de comunicación. Las agencias de comunicación, algunas, no digo todas, y aquí está Carmen, y no me refiero ni mucho menos a ella, pero hay agencias de comunicación, y hay consultoras también, como se llamen, de Government Affairs, etcétera, que compran medios de comunicación, que lo que le ofrecen al cliente es te coloco publicidad y entonces te coloco tus temas. Y entonces prima el titular mediático, oye, como esto lo dice la prensa, me lo tienes que hacer tú, decisor público. ¿Qué miedo me da? Pues frente a eso, el peso no se pone en si he salido en 10 titulares, se pone en las leyes, en el marco jurídico, ¿no? En sexto lugar, lógicamente, prima el interés particular. El caso que les ponía antes del tema de la distribución comercial. Mire, yo quiero, a mí me van a pagar como conseguidor por conseguir una licencia para que se abra este centro de distribución comercial en la Comunidad Valenciana. A mí me da igual lo del interés general. A mí eso no me importa. Ese es el conseguidor. La actividad profesional, no por un tema ni siquiera solo de ética, que espero que también, pero por un tema de eficacia. Yo lo estoy viendo dentro de las compañías. La sostenibilidad de una compañía se basa en su legitimidad social, en que sus intereses sean lo más coherentes posibles con el interés general. Y eso es rentabilidad económica, no solo un tema de bonanza, de eticidad, que también. En séptimo lugar, el trabajo del conseguidor, como se ha hecho en España, es el del networking, ¿no? A mí siempre me llaman de todo, como hemos dicho, mega, etcétera, pero una de las cosas, David, tú eres un gran networker, conoces a todo el mundo. Primero, que no conozco, y segundo, que no tiene ningún valor, pero parece que el conocer a gente ya tienes más capacidad. Aquí Rafa simplificaba, en mi opinión, un poco diciendo que hay relaciones de confianza y que eso es peligroso. Yo tengo amigos en el gobierno, amigos de verdad, porque, bueno, si alguno es de Madrid, yo vivo en Madrid y he nacido en Madrid, aunque he vivido también en Barcelona, en Madrid me doy cuenta que se estila mucho lo de es mi amigo, ¿no? Y a lo mejor se ha visto dos veces, ¿no? Eso del amiguismo hay mucho, ¿no? Bueno, pues el problema es que efectivamente pues yo tengo amigos de verdad en el gobierno, en este y en la oposición, porque efectivamente con los años, si te ganas la reputación, pues en algunos casos, en otros no, pues haces amistades. Pues les puedo asegurar que precisamente cuando tienes amigos es cuando más complicado lo tienes, porque efectivamente como hay amistad, como tenemos además una regulación del tráfico de influencias, que el Código Penal lo deja un poco muy en una línea gris donde todo podría interpretarse también como tráfico de influencias, para mí eso es uno de los grandes vacíos que hay que abordar, ¿no? Frente al networking, una actividad profesional se basa en sociedad civil,
insisto, el principio de la actividad profesional. La única razón por la que está justificada la actividad es la sociedad civil. A mayor capacidad de representación social, mayor capacidad de influencia. Si no, pierde. Si no, la decisión pública, el decisor público, verá si es coherente o no con el interés general y, por lo tanto, decidirá de esa forma. Termino con estos tres puntos. Connivencia, conflictos de interés, ese es el compadreo. Al final, a mí me sorprende la ingenuidad con algunas compañías, he trabajado en el exterior, el típico caso en Latinoamérica o ahora en Oriente Medio, ¿no? Oiga, el sobrino del presidente o el sobrino del ministro de Infraestructuras nos ofrece la posibilidad de ganar un contrato, una licitación pública para la construcción de X cosa, ¿no? Bueno, y resulta que las compañías centran todo su riesgo en una persona que hace de intermediario para conseguir un contrato, con una ingenuidad suprema, porque lo que hace al mismo tiempo esa persona, cuando al final solo quedan tres licitadores, es ofrecerse a los tres, y el que le dé mayor porcentaje de la obra, pues con ese se va a quedar. Y se han perdido verdaderos contratos. Bueno, las organizaciones ya empiezan a tomar conciencia de que no pueden dejar su riesgo a un intermediario puro. Frente a la connivencia política, que lleva al conflicto de interés muchas veces, independencia política. La actividad profesional tiene que ser independientemente políticamente. No puedes pertenecer a un partido. Puedes tener tus ideas, pero particularmente es muy complicado llevar una actividad profesional. Pues ahora mismo, yo tengo amigos en el gobierno, se los puedo contar, trabajo con la ley de propiedad intelectual, he trabajado en la ley energética, he trabajado en la reforma fiscal, y las tres cosas defendiendo temas que son, en algunos casos, absolutamente contrarios a la propuesta del gobierno, y en otros pedía modificaciones. Pues si yo perteneciera al Partido Popular y en el fondo mi sustrato, mi capital social fuera ese, lógicamente lo que tendría que hacer es callarme la boca. No podría decir nada. Independencia política en la actividad profesional. Bueno, esto no siempre es así. Tampoco quiero decir que el conseguidor caiga siempre, ni mucho menos, pero el riesgo aumenta en caer en cohecho y tráfico de influencias, mientras que la actividad profesional, y pasa, lo que hay que hacer es denunciar. Denunciar. Y basta que denuncies una vez como para que ya nunca más se te acerque nadie pidiéndote algo raro. Ya nunca más. Probablemente eso nos lo podemos permitir los que somos más jóvenes, porque sabemos que, bueno, como le digo siempre a mi mujer, a lo mejor acabamos viviendo en Tailandia, ¿no? Pero lo que, como siempre digo, por lo menos podré dormir tranquilo y puedo contarle a mis hijos todas las noches lo que hago. No tengo que ocultarles nada, ¿no? Pero efectivamente el riesgo está ahí, siempre, del cohecho, del tráfico de influencias. Y, en último lugar, y termino, es la transparencia y la discreción frente a la opacidad y el secretismo. Luz y taquígrafos. Decir, ¿para quién trabajas? ¿Qué es lo que defiendes? ¿Y qué es lo que quieres? Lo otro es, no lo cuento, tal, y también sin exagerar, porque también hay que ser discretos, ¿no? O sea, Coca-Cola no es ilegal por no decir su fórmula. O sea, también es verdad que hay que guardar cierta discreción, ¿no? Y lo que no se puede exigir, o sea, como pasa en algunas leyes, usted tiene que contar lo que está diciendo en las reuniones. Oiga, mire, pues no me interesa que mis competidores, si yo trabajo en el sector de la automoción, escuchen el cambio regulatorio en mi propuesta, porque a lo mejor me van a hacer la vida imposible, ¿no? O sea, transparencia no es contradictoria con la discreción, ¿no? Bueno, termino diciendo que para seguir fomentando esta profesionalización, solo lo elenco para no saltarme más tiempo: formación, códigos de conducta en la profesión, autorregulación, cláusulas contractuales con los empleados que se dedican a esta actividad. Hay muchos empleados que me preguntan, ¿qué hago si mi compañía me está pidiendo en tal país que sea yo el que haga el pago? Tal, pues proteger a los empleados en ese sentido. Y en el caso de la consultoría externa, que las empresas no les pidan cosas que no pueden hacer, y cultura en el entorno político. Hay una resistencia en general en el entorno político a la actividad profesional. ¿Ustedes por qué creen que hay esa resistencia? Muchas gracias. Después,
haremos el turno de preguntas para intentar contestar a estas y otras preguntas. Pero antes, Carmen Muñoz, la de Llorente y Cuenca, hará la última intervención. Adelante. Hola. Bueno, no somos tan amorfos como profesión, porque muchas de las cosas que voy a decir a lo largo de estos 15-20 minutos coinciden con lo que han dicho mis compañeros, lo cual me alegra muchísimo porque vamos viendo, a medida que nos vamos juntando en foros de debate, que vamos tomando forma y estando de acuerdo en algunos puntos que son sitios comunes. Yo quería resumir mi presentación en 5 puntos principales, que son los que espero inviten a un debate posterior entre nosotros, y sería fenomenal que fuera fundamentalmente con vosotros, sobre todo para que nos acerquemos más a cuál es el interés que cada uno de vosotros podéis tener sobre esto, a lo que nos dedicamos, que es el lobbying. El primero es la presunción de inocencia que lanzo sobre el lobbying sobre los grupos de interés. Presunción de inocencia porque cuando me llegó la invitación, que por cierto agradezco a la universidad, y bueno, yo entendía que además era un lugar en el que teníamos que estar, pero es cierto que venía una invitación marcada por la idea del antifraude y de la corrupción. Si hay un campo de juego por excelencia para el lobby, no es el de la corrupción, es el de la política, que es el que reivindicamos continuamente. Y puestos a simplificar, y si me lo permiten, dentro de ese juego, de ese campo de juego, está la política y fundamentalmente están las percepciones. Si a algo nos dedicamos, esos que nos dedicamos al lobby, a la gestión de la influencia, a la gestión de los intereses, es a trabajar sobre las percepciones. Por suerte o por desgracia, no ya en mi campo, en general, hemos llegado a la conclusión de que la verdad no existe, y hemos llegado también a la conclusión de que no importa quién tenga la razón. Nos puede gustar mucho o poco, pero esas son las claves con las que tenemos que hacer la labor que tenemos que hacer. Partiendo de la base de que no importa quién tenga la razón, hemos de intentar convencer y de persuadir. Y eso genera mucha frustración en vosotros, en la mayoría de vosotros que estáis trabajando en el ámbito de lo público, por supuesto en nosotros, cuando siempre creemos que tenemos la razón, y en cada uno de los actores que están conjugando en eso del lobby. Pero, efectivamente, no importa quién tiene la razón, y la única manera, desde mi punto de vista, de pelear contra esa frustración es que haya más participantes de ese hecho político. Porque cuando llega a un grupo de interés una determinada compañía, una patronal o una asociación, a Llorente y Cuenca, a pedir ayuda para un asunto concreto que tenga, potencial o del momento, lo que antes comentaba también Miguel, llega porque quiere participar del hecho político y en muchas ocasiones no sabe cómo, o tiene un pasado en el que ha contado con el conseguidor que al final, pues mira, hemos invertido, gastado mucho dinero y no nos ha servido de nada. En esa idea, nosotros siempre decimos que esa empresa que llega no es buena ni mala per se, y el lobbying que está pidiendo que hagamos no es bueno ni malo per se, es bueno o malo dependiendo. Y en ese dependiendo, para mí la solución siempre está en que sean muchos los que participen. Y si llegamos a ese momento ideal en el que yo voy a poder conocer la trazabilidad de una ley, cuando conozcamos una determinada ley y veamos quiénes han estado sentándose con los políticos que han tomado una decisión, para mí la victoria, como lobista, sería que se hubieran sentado todos aquellos que tienen algo que ver con esa toma de decisión, que tienen algo que ver con ese sector que va a ser regulado, de una manera activa o de una manera pasiva, que todos hayan participado de ese proceso y que, por tanto, yo esté un poquito más convencida de que la decisión final es una decisión plural, convencida, chequeada con todos esos sectores. Por tanto, primer punto, presunción de inocencia ahí. Todos esos recelos que hay sobre el lobbying, desde mi punto de vista, se superan en el momento que empezamos a comprender que eso de lo político y que el hecho público en sí nos afecta a todos y cada uno de nosotros. El segundo punto tiene que ver con parte de lo que mis compañeros han estado comentando, y es el sentido puro del lobbying, de eso que nosotros llamamos en ocasiones la gestión de la influencia, que no es otra cosa que tratar de que con mi versión de los hechos yo convenza a quien tiene que tomar una posición, o al menos le haga que considere cosas que hasta ese momento no ha considerado. Y ahí yo valoro tres aspectos concretos. Uno, que se ha repetido desde esta mañana y que entiendo que mañana tendrá un lugar también predominante, que es el de la transparencia. Transparencia ya no como un ejercicio voluntario en el que yo decido que el modelo de lobby sobre el que quiero trabajar es transparente, sino desde el punto de vista de que la sociedad exige de una manera creciente que seamos transparentes.
Podemos eludirlo durante un tiempo más, pero tarde o temprano tendremos que trabajar en esos códigos. Y me parece que es buena la idea que nosotros empecemos a aprender a hacerlo. Y esa es una medida que tenemos que tener en cuenta. La de la transparencia es la que rompe muchos recelos. No hay un problema porque una compañía, una tabaquera, se reúna con un político. El problema es si eso se esconde, que es donde se ve el recelo. Luz y taquígrafos, que antes también comentaba David, ¿no? Segundo punto es el de responsabilidad. Y hay una responsabilidad en la parte pública, de gestión pública, en el ámbito político, de hablar con aquellos que van a ser objeto y sujeto de regulación para conocer su versión, y hay una parte de responsabilidad de aquellos que están en ese campo de juego, en ese sector que va a ser regulado, de hablar con el ámbito público y poner en contexto y en situación esa regulación que se va a hacer. Y tercer punto, legitimidad, que también ha aparecido esta tarde y que entiendo que es un pivote ese central que justifica el porqué de ese sentido y de esa necesidad que antes también se mencionaba del lobby. Legítimamente yo, que voy a sufrir, padecer para bien o para mal una regulación, tengo derecho a opinar sobre esa regulación y eso no está mal, ese no es un problema. Eso es un ejercicio muy sano de democracia que hemos de, en todo caso, impulsar a más. Tercer punto. Herramientas del lobbying, lo decíais y ya ha salido esta mañana también, no tiene nada que ver con el acceso. El acceso no es un problema que tienen los clientes que llegan a mi empresa con un asunto concreto de lobbying. Probablemente es tan sencillo para ellos como coger el teléfono y ponerse en contacto con el ministro o con el presidente de gobierno. El problema es de contextos, de circunstancias, de entender el momento político y de utilizar una metodología que nos ayude a llegar del problema que nos plantean a una solución. Y para eso podría hablar de muchas, pero fundamentalmente de tres que también han aparecido y por tanto voy a ser rápida en ellas. Anticipación. Eso es lo que le ofrecemos a nuestros clientes. Conoced cuanto antes qué planes y qué tendencias hay desde el punto de vista regulatorio y político que nos ayude a anticiparnos a la decisión política y a estar mejor preparados para ella. El segundo punto sería el de la participación, que también ha salido, que no es otra cosa que esos encuentros one to one que a veces tenemos en los despachos, esos eventos en los que se participan o esos informes que permiten ofrecer otro punto de vista al punto de vista oficial que existe. Y el tercero, que me va muy cercano porque mi base de formación está vinculada a la comunicación, es el de los relatos. Porque al final nuestra labor tiene mucho de puente y el puente en ocasiones está muy cerca y en otras ocasiones está muy lejos y varía mucho las coordenadas en las que ese puente está. Esa distancia que hay entre quien toma la decisión y aquel que quiere hablar y contarle su versión a quien toma la decisión. En ese intercambio de informaciones es muy importante el cómo lo contamos. Tratar de acercarnos a los códigos y a las necesidades que ese político o que ese técnico de la administración tiene. Y ahí hacemos una labor de traducción importante que hay que considerar y que tener en cuenta. Y, por tanto, la labor de la comunicación y del relato tiene mucho que ver por aquello de que no es tanto lo que yo digo como es mi problema, sino cómo yo te ayudo a ti a entender ese problema y cómo hablo, por tanto, desde tu lado. Me pongo en tu lugar. Cuarto eje de esta intervención. ¿En qué contexto hacemos lobbying? Antes lo decía con la transparencia y ahora voy a volver a hacer con otras tres fuerzas que están afectando de una manera muy directa a esos que hacemos lobbying. Y es que nada de lo que ocurre en el entorno nos es ajeno. La medida en que la sociedad está cambiando y está cambiando de una manera rápida, hemos de estar muy atentos a cuál es ese cambio y cuál es esa dirección, porque nos va a marcar unas pautas de cómo va a ser y cómo va a cambiar nuestra profesión también. Hay un experto, que es Thierry Mailleret, que hablaba de cuatro fuerzas que estaban gobernando el entorno actual. Una de ellas, por supuesto, era la transparencia, hablamos ya de ella. La segunda de ellas era la interdependencia. Y yo creo que tanto vosotros como nosotros somos hiperconscientes de esa interdependencia que marca muchas de las pautas y hace muy complicado ese mapa del que antes hablaba David, cuando yo tengo que ver quién está influido por una determinada decisión, quiénes son los que toman la decisión, el mapa se me complica demasiado porque hay muchas interdependencias, formales e informales, de las que luego hablaré un poquito también. La aceleración es otra de esas fuerzas. Vamos tan rápido que hemos de ser muy ágiles en la toma de decisión. Una gran compañía de las del IBEX 35 tiene
una toma de decisión muy lenta, les es muy difícil el engranaje para cambiar de escenarios. Nosotros, los que estamos en la labor de entrenarles, hemos de ser muy rápidos para hacer entender cómo ese cambio se está dando y hacia qué dirección. Y la complejidad de la que también se ha hablado y que yo creo que somos todos absolutamente conscientes. Especialmente en un país como España o en un entorno como el europeo, en el que la regulación predomina y de qué manera nuestros políticos son, con suerte, profesionales de la política, pero no profesionales del sector en concreto en el que estamos trabajando. Y, por tanto, esa comunicación se hace cada vez más necesaria. Y acabo ya lanzando ideas para el debate en ese quinto punto que yo llamo geopolítica del lobbying y que es el título de un artículo que escribí hace un año, y apenas en un año han cambiado muchas de las cosas que entonces ya se decían, y que yo voy a resumir en tres ideas fundamentales de tendencias hacia dónde va esta labor del lobbying o ese encuentro entre las empresas, las comunidades autónomas, los estados y el entorno de la sociedad civil organizada y quien toma la decisión. El lobbying parlamentario, porque partimos de una idea de foco en el lobby ejecutivo y nos dimos cuenta y nos damos cuenta que a medida que vemos que las mayorías absolutas se pierden en el Parlamento o que incluso se amenaza el bipartidismo, el lobbying parlamentario cobra un poder muy importante y cada vez más tenemos la suerte de que también los clientes lo entienden. Hay que estar en el Parlamento. Diputados, y qué decir de los senadores, se quejaban de que nadie acudía por allí y tan solo acudían los mismos de siempre. Esas puertas están abiertas y es fácil acceder a ellas. Y esto está vinculado al lobbying económico. Lobbying económico, porque en muchas ocasiones se ha hablado, y lo han hecho muchos autores, del divorcio entre la política y el poder, y ese espacio que el poder dejó lo utilizó lo económico. Eso hay que tenerlo en cuenta porque, al final, muchas grandes compañías no solo viven de esas puertas giratorias que tanto nos preocupan, sino que en ese mapita que antes decíamos, para ver quién está tomando la decisión, nosotros, en mi caso, nosotros, Llorente y Cuenca, hace un mapa que está vinculado en torno a influenciadores y decisores y hemos tenido que colocar un tercer aspecto, que es el de actores clave, que es un influenciador, pero tan potente que está muy cerca de la toma de decisión. Y ese suele ser una gran empresa que tiene un lugar y ocupa un lugar que no sé si es más o menos dudoso, pero que por la vía de los hechos está ahí. Lobbying ciudadano y el lobbying del statu quo. El lobbying ciudadano hemos visto de qué manera puede afectar y alterarnos. Lo hemos visto además también con la parte que tiene que ver con el partido Podemos y lo que ha ocurrido en las elecciones europeas. Veremos a ver qué ocurre el próximo año, un año trascendente y muy importante desde el punto de vista electoral para este país. Y nos vamos a encontrar en una tesitura en la que veremos qué ocurre y de qué manera ese lobby del statu quo, que antes comentaba, gestiona la influencia en un entorno parlamentario complicado de grupos pequeños, minoritarios, con un sentido del sistema muy diferente del que teníamos. Ni mejor ni peor. Y esa es la labor que nos va a tocar hacer a los consultores de asuntos públicos, sino muy diferente. Y el código de comunicación con un grupo como Podemos, en España, y me da igual porque hay muchos ejemplos en Europa, es muy diferente a los códigos que teníamos con los partidos tradicionales que llamamos. Y eso afecta y mucho al futuro del lobby. Y al área del lobbying creativo. Si en este año he hecho algo diferente respecto al año pasado, ha sido más lobby creativo desde el punto de vista de trabajar desde que no hay un ISU que decimos. No hemos trabajado sobre regulaciones que ya estaban advertidas por el gobierno. Hemos trabajado para crear el ISU, contando con todos los actores que tenían que ver, darle forma y finalmente trabajar ese cambio regulatorio. ¿Por qué? Porque cada vez más, por suerte, hay actores que hacen lobbying y hay cada vez más, por suerte, las compañías entienden que no solamente tienen que ser reactivas, sino que también tienen que ser proactivas, propositivas y ofrecer soluciones donde hay espacios en los que nadie se ha dado cuenta que había un problema y que sean ellos quienes sean los valedores de la decisión. Me quedaría con estas ideas y me encantaría que hubiera un turno de preguntas que nos permita incluso discutir. Gracias.